la otra y terminamos la parte de circuitos, la parte de electricidad. ¿Listo? Entonces, resulta que para reducir circuitos debemos tener en cuenta el tipo de conexión que hay entre esos elementos. Ya habíamos visto los elementos resistivos y las fuentes de voltaje, ¿cierto? Entonces vamos a nombrar estas dos resistencias, R1 y R2, y vamos a establecer qué tipo de conexión tenemos ahí. En este momento, la conexión que tenemos ahí es serie. ¿Qué pasa con las conexiones en serie? Cuando yo tengo dos elementos en serie, los puedo reducir a un solo elemento y el resultado va a ser la suma de esas dos resistencias. Tenemos nuestra fuente de alimentación. Nuestra fuente de alimentación, un voltaje predeterminado, y vamos a tener una resistencia número 3, pongámosle, que sea claro. ¿Qué va a ser igual a esa resistencia número 3? Va a ser igual a la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2. ¿Listo? Eso es cuando la conexión está en serie y es de este tipo. ¿Qué es conexión en serie? Ustedes evalúan uno solo de los nodos y ven si se comparte entre los dos elementos. Si se comparte entre los dos elementos y no hay ninguna otra conexión, están en serie. Vamos a ver cómo es en paralelo y voy a dar varios ejemplos para que evitar confusiones en el futuro. Entonces, esto es serie. Y por acá voy a poner el paralelo. Que seguramente hace falta en algunas explicaciones, es eso, dar más ejemplos para evitar confusiones. Profe, qué pena. Señora. ¿Será que nos puede pasar el link? Ah, cierto, el link. Listo. Ahora en paralelo. Paralelo, pues es algo similar a AutoCAD, ¿cierto? Dos elementos que están equidistantes. Solo que acá la equidistancia no se refiere a la distancia, sino a el voltaje. Por eso se llama en paralelo. Entonces tenemos dos resistencias, R1 y R2. Y vamos a tener un circuito equivalente con un solo elemento o una sola resistencia. Que sería esta conexión de acá. Tenemos un voltaje y una resistencia número 3. Entonces, en este caso, upa, 1 sobre la resistencia 3 es igual a 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 1. ¿Listo? Esa es la relación entre esas tres resistencias cuando está la conexión en paralelo. Ahora, ¿dónde está lo difícil acá? En poder identificar si están en serie o en paralelo, pues para poder aplicar la fórmula correcta, ¿cierto? Entonces veamos más ejemplos de serie y paralelo. Acá. Voy a hacer circuitos al azar.
ver, más menos. Digamos que yo tengo esto acá. Esto por acá. Esto por acá. Y esto por acá. Una fuente de voltaje. R1. R2. Y por acá. R3. R4. Listo, entonces, ¿qué tenemos que identificar? Si hay conexiones en serie o en paralelo, ¿cierto? Empezamos a analizar generalmente por el extremo de la derecha. ¿Por qué por el extremo de la derecha? O más bien empecemos por la izquierda a ver si podemos establecer alguna relación. Que a veces eso como que los confunde. Si analizamos R1 con R2, vemos que por lo menos en serie no están conectados. ¿Por qué no están conectados en serie? Porque resulta que aquí, desde la terminal que es común entre los dos, sale una resistencia número 3, ¿cierto? Como sale esa resistencia número 3, pues me daña el hecho de que esté en serie y no se puede. ¿Están en paralelo? Tampoco están en paralelo. ¿Tienen este terminal en común? Sí, pero si nos vamos por el otro lado, no está en común, entonces tampoco es paralelo. Estas dos no tienen ninguna relación, ni en serie ni en paralelo. Evaluemos estas dos de acá. Si miramos el diagrama, pareciera que están en paralelo, ¿cierto? Porque esta está horizontal y esta está horizontal. Ahora miremos las terminales. ¿Esta terminal está unida directamente? Sí. Pero esta terminal de acá no está unida directamente. Como no está unida directamente, entonces no hay una conexión en paralelo, para que lo tengan en cuenta y no se vayan a confundir. ¿Cuál es la siguiente conexión que vamos a evaluar? Si están en serie. Si están en serie, o más bien para que estén en serie, solo necesitamos que una de las dos terminales esté unida. Y pues así es. Está unida y ningún otro elemento parte de ese nodo. Entonces podemos decir que R3 y R4 están en serie, ¿listo? Entonces simplemente podemos reducir este circuito esto es serie y vamos a tener R4 y R5, ¿cierto? R1, R2 y por acá un R5. R1, R2 y un voltaje. ¿Ese R5 a qué es igual? R5 es igual a R3 más R4. Listo, no voy a hacer cálculos para no enredar las cosas, solo vamos a ver la simplificación de los circuitos. Entonces ahora seguimos evaluando, otra vez intentamos con estos dos. ¿Están en serie? No están en serie porque sale una terminal de acá. ¿Están en paralelo? No, ya dijimos que no están en paralelo a causa de esta fuente. Después analizamos qué elementos R2 con R5. R2 con R5 no están en serie porque tienen dos terminales en común. Y si tienen dos terminales en común,
Entonces es porque están en paralelo. De hecho, ahí se ve exactamente la misma figura que vimos al inicio. Están en paralelo, ¿cierto? Entonces esto es paralelo. Eso me va a producir un circuito más reducido. Reemplazamos esos dos elementos, es como si los combináramos en uno solo, y nos produciría este circuito de acá. ¿Cómo habíamos puesto esa resistencia? R1. Le mandé un correo de agua rojo y negro y los dos blancos. Y le dije que ya, cuando esperamos la lectura de que bien, a ver si se. Ah, bueno, esas dos están en paralelo, lo vamos a llamar R6. Entonces, si ¿Qué? es R6 y están en paralelo, la relación es 1 sobre R6 ¿Qué? No entendí el logo. es igual a 1 sobre R2 Entonces, ¿por más qué lo quiero 1 modificar? sobre R5. ¿Cómo se hace? Ah, pero no Listo, necesito mucho esperar. entonces acá nos quedaría R6. Si quieres, puedes Hacemos llamar al el laboratorio y despeje de la verificar. resistencia y lo ponemos ahí. Porque no sé totalmente bien. Siguiente paso, pues volver a analizar los elementos que tenemos conectados, que Pero serían no, no está estos funcionando dos. bien. Claramente vemos que Entonces, solo ¿qué está comparten un sucediendo? terminal y si comparten solo un terminal, ¿en qué están? En serie. Entonces esto es una conexión en serie. Y nos produciría una resistencia número 7. R7. Como es conexión en serie, ya sabemos que R7 es igual a R1 más R6, ¿cierto? R1 más R6. Y listo. Gráficamente breve la solución, ¿cierto? Hagamos otro tipo de ejemplos que pueden ser confusos. No vamos a echar números todavía, a ver cómo podemos confundir esto. De palabras, ¿no? Pero en un chat, una aplicación tiene por ahí 3.000 dólares. Más o menos. Vamos, dos resistencias en este caso. Vamos que pongo esto así. Ay, bendito cuadro. Vamos que yo acá dibujo un triángulo. Listo. R5. Ah, juepucha, me dio lo mismo. Ah, no, porque adicioné una resistencia. Entonces, ¿qué ven ahí? Lo único que cambié es que ese dibujo ahora tiene forma de triángulo. Pero R4 y R5, ¿qué conexión tienen? Tienen una conexión en serie porque solo comparten uno de acá.
del extremo derecho. Entonces eso hace en serie. Entonces hacemos el serie. Teníamos esta resistencia acá, es lo mismo, como es cable, pues yo lo puedo dibujar como yo quiera. O ustedes lo pueden dibujar como quieran. R4 y R5 estaban en serie y me producen una resistencia número 6. R1, R2, R3 y R6. ¿Listo? Y lo mismo. R6 es igual. Están en serie, ¿cierto? R4 más R5. Entonces acá volvemos a evaluar. Este con este no tiene ninguna relación, estos dos tampoco, estos dos tampoco tienen relación, solo los de la derecha. Entonces, vamos a simplificar esos dos de la derecha, que sería R3 y R6, que están en paralelo. Y nos una sola resistencia. Ajo y pucha. Un voltaje R1, R2 y produciría una resistencia número 7. Esa R7 sería 1 sobre R7 es igual a 1 sobre R3 más 1 sobre R6. Listo. Y ahora, estos tres, como tienen el mismo tipo de conexión, como si fuera un cable lineal, la conexión es serie, entonces los podemos sumar y decir de una vez que es una sola resistencia. ¿En qué número íbamos? 7, R8. Entonces R8 ¿a qué sería igual? 1, 2 y 7. Y listo. Súper sencillo así de forma gráfica, ¿cierto? Hagamos otro ejemplo. ¿Qué otro ejemplo Profe. podría ser? Señora. Profe, es que hay un compañero que quiere ingresar a la llamada, pero no le aparece. O sea, dice que el canal no está disponible. Tan raro. ¿Y quién es? ¿O qué correo tiene y lo invitamos desde acá? Pues es Ronald Vega, profe, pero no sé cuál será el. Un momento. A ver si aparece. Vega López. Creo que sí, él. A ver, lo invitamos.
Si pudo ingresar, creo que sí, ¿o no? Tan raro. Listo, profe, sí, ya. Gracias. Ah, bueno, bien. Es que no tengo. Es que no tengo. Ven. Listo. Entonces, Ya conocemos los márgenes de la dimensión. Son dos tipos, a ¿no? ver, Y ¿qué otra cosa puede ser enredado? la otra son de dos. Eso, hagamos ese Vamos a mismo, conocer el margen de pero la con más elementos. dimensión. Es un caso que no puedo ver. ¿Se han mirado los peces que le mandé? Hasta me dijeron que es esto, están súper, súper confundidos. A ver esta conexión que es como rara. Hay muchos tipos de conexiones. Uno en estrella. De ahorita era un delta. Hagamos una conexión en estrella. De la mandíbula. Por acá y saquemos una resistencia por acá. No importa cuán exagerado sea el circuito, es fácil de simplificar. Y saquemos Ah, un bueno, delta entonces por sí, sí, acá. sí, sí es dinámica, ¿no? Qué bueno. Que lo va a Está mandar como salvaje. los va a servir. ¿Lo manda qué? Lo va a mandar ya en el control. Ah, sí, a ver qué pasa. Parece feo, pero en realidad está fácil. Eso es lo chévere de reducir circuitos, que siempre se puede. Pongámosle nombres. R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, 10 resistencia, listo. 10 resistencia. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Evaluamos este extremo. Esos dos están conectados en serie. Después de que están conectados en serie, quedan una sola resistencia que queda en paralelo con esta. Esa sola resistencia, como queda acá pegadita, queda en serie con estas tres. Se convierten en una. Luego queda un paralelo con esta. Quedaría ubicada acá. Esta con esta queda en paralelo, en serie, perdón, como hicimos ahorita. Queda una sola que queda en paralelo con esta y después terminamos reduciendo con esas tres de acá. ¿Listo? Entonces, esto es serie. Tan, tan, tan. Esperen un segundo.
Entonces, si vamos en estas tres, después vienen estas dos que van como en triángulo. De hecho, podríamos hacer este mismo ejercicio y simularlo, a ver qué pasa. 1, 2, 3. Ups. Creo que tenemos que moverlo, ¿cierto? Quedó muy pegado al otro. Tres. Esto de acá. Tampoco alcanza el espacio, no. Escucha. ¿Cómo qué? Más que son de A la derecha y luego bajando. ¿Cómo está ahorita? Tiene que ser zona de la. Y esas dos se van a convertir en una sola que va a quedar en paralelo con esta de arriba que es R8, ¿cierto? R11 sería 1, 2, 3, 4, 5. R5, R6, R7. R7. Este es R8, ¿cierto? Sí, R8. Voy a pasar el tema primero. Entonces R11, como es un serie, sería 9 más 10. Yes. Ay, está la oveja yo volviendo a escribir todo. Simplemente es copiar y pegar. Entonces R11 con R8 están en paralelo, ¿cierto? Estos dos son paralelo. Paralelo, paralelo. Es un voltaje. Estos dos se convierten en uno solo. Muere. Esto se muere y se convertiría en R12. R12. Como es paralelo, 1 sobre R12 es igual a 1 sobre R8 más 1 sobre R11.
¿Listo? Estos tres, ¿qué tipo de conexión tienen? Se ve claramente que es como si fuera un solo cable. Como es un solo cable, están conectados en serie, ¿cierto? Si están conectados en serie, podemos reducir estos tres, me van a quedar convertidos en uno solo. ¿Qué sería R3, es cierto? Acá tenemos a R13 y R13 va a ser igual R6 más R7 más R12. R6 más R7 más R12. Listo. ¿Qué nos queda? Un paralelo entre estos dos. Paralelo con este, no, no se puede. Toca reducirlos a uno solo, estos dos primero. Yo dije que estos estaban en serie, no. Esos, ay, lo señalé mal. Que borré el 2 cuando leí control Z. Los que están en serie son estos tres. Serie. Estos dos son paralelo. Paralelo como son paralelo sería R14 1 sobre R14 más bien 1 sobre R14 es igual a 1 sobre más 1 sobre R13. Listo, entonces eso nos produce el siguiente circuito. Ya redujimos esto, entonces nos queda esta de acá. Muere, muere, y esta de acá se convierte en R14, 14 voltaje. Listo, otra vez analicemos la conexión. Estos dos están en serie.
como están en serie, nos producirían un R15 que es igual R4 más R14. R4 más R14. ¿Y cómo nos quedaría el diagrama? Nos quedaría, uy, ya casi acabamos. Esto de acá. Por acá y nos queda por acá en paralelo, ¿cierto? Que esas dos se convierten en una sola que es R15. De aquí en adelante, pues ya saben ustedes cómo se hace. Esos dos están en paralelo. Paralelo. Entonces nos producen un R16 despejar así. No sería 1 sobre R16 es igual a sobre R16 es igual a 1 sobre R3 más 1 sobre R15. Listo. Eso nos produce este circuito de acá abajo, que sería simplemente, ah, ya lo puedo dibujar, tres resistencias y listo. Una resistencia, dos resistencias y tres resistencias. Entonces R1, R16, creo que este era R2. Sí, listo. Listo. Y por último, un R17. Lo dejé muy pegado. Que es igual a que R2, R1 más R2 más R17. Que es el circuito que nosotros estábamos esperando. Una fuente de voltaje y una resistencia. Profe, era R16 ahí en el último, más R16. Muchas gracias. R16, listo. ¿Alguna inquietud hasta el momento?
Listo, entonces siguiente paso, ya que todo está claro y nadie dijo nada. Nada, ponerle números, simularlo y evidenciar que está bien la teoría, ¿listo? Y un circuito para la casa que desarrollen ustedes y simulen. Entonces, uy. Como ya hicimos los cálculos, acabo los cálculos entre comillas, pues utilicemos este circuito y pongámosle valores. Así lo pongo. Tomamos prestado este circuito, este. Control C. Control B por acá. Pongámosle valores. A ver. Empecemos al revés para que sea fácil leer los cálculos. Se ve más pequeño lo que pensaba. Así eran 10, sí, listo. Entonces, ¿qué color puede ser? Un rojo. Ya dijimos que las resistencias tomamos los valores en ohmios. Estos dos en serie, entonces pongámosle 220 ohmios. Vemos que este también vale 220 ohmios. Listo, esos dos, entonces después quedaba en paralelo con este, pongámosle 400, ¿qué? 40, ¿cierto? ¿440 ohmios? Tan, 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 queda 220. Vamos a leer 220 este también. ¿Será que no? No, esperen, porque después no saben qué valores fue los que tomamos. No. Control Z. Pongo valores repetidos y confunde. Ya me ha pasado. Pongámosle valores desde 100 hasta 1000. 100, 200, 300, 400, y mejor así. Entonces este pongámosle un valor de 1000. Pongamos un valor de 900.
de 800. Este de 600. Este de 500. De 400 ohmios, este de 300 ohmios, este de 200. Y este de 100 ohmios. Y voltaje, pongámosle 10 voltios, siempre pongo para que sea más fácil de calcular todo. Entonces, acá nos dice R11 es igual a R9 más R10, ¿cierto? Entonces, súper sencillo. 900 más 1000 ohmios, ¿cierto? Y obviamente eso va a ser igual a 1900. Listo, R11. Después vamos a calcular R12. Entonces 1 sobre R12, 1 sobre R8 más 1 sobre R11. ¿Qué hay espacio para los cálculos? No. 1 sobre R12 es igual a 1 sobre R8 más 1 sobre R11. Hay muchas formas de solucionarlo. Uno es con la calculadora y otro pues despejando la ecuación. Entonces, acá el objetivo es solucionar la resistencia, así que vamos a hacerlo con la calculadora. Voy a hacer la prueba, a ver cómo nos va. 1 sobre R12 es igual a 1 sobre R8. R8 son 800 más 1 sobre R11, que sería 1900, lo que nos dio antes. Hacemos esa suma. Así puedo hacer la suma. En español no, toca en inglés. Sobre cierro paréntesis más, así se puede, 1 sobre 1900. Listo, eso es lo que nos da 5,26
31 por 10 a la menos 4. Como es 10 a la menos 4, debería tomar al menos otras dos cifras decimales. 4 no son suficientes. 26, 31, 57. Profe. Señora. A mí me da otro resultado. ¿Le da? Sí, me da, dice que 1.7763. ¿Por 10 a la cuánto? A la menos 3. 177. Es que pareciese que ese fue el resultado simplemente de 1 sobre 1.900. ¿Cómo así? ¿Este de acá es solo el resultado 1 sobre 1.900? Sí, señor, porque me dio exactamente lo mismo simplemente haciendo 1 sobre 1.900. Ay, bendita calculadora esta. ¿Cómo me gana? Este sí es. Ah, ya. Sí, lo estaba haciendo mal yo. Todavía no entiendo cómo funciona esta calculadora. Este sí es el resultado que les da, ¿cierto? 1.7763 por 10 a la menos 3. Sí, señor, ese sí, sí me da. Ah, listo, perfecto. Entonces, 1.7763. Es que él va haciendo las operaciones una a una. Uno coma 77 63 por 10 a la menos 3. Sobre ohm. Esas son las unidades que me da. Entonces me está dando la resistencia al revés, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para sacar la resistencia? Simplemente sacamos el inverso de ese resultado. R12 es igual a 1 sobre 1,77 R12 es igual. Esto no lo puedo guardar en una memoria o algo así. M más, ¿cierto? Memory store. Sustraer. Store. Listo. Vamos a ver si funcionó. 1 dividido entre 1 dividido entre 1.7763. Así que yo le doy flechita. Listo, 1 dividido entre el número que ya teníamos en memoria, ¿cierto? Y esto nos da 562,962. 562, y las unidades son ohmios. ¿Listo? Ahí claro, ¿cierto? Es lo único como raro ahí en los cálculos. Ahora tenemos en cuenta ese R12 en los siguientes cálculos. Vamos a ver. ¿Para qué nos servía R12? Entonces ahora acá nos dice R3 igual R6 más R7 más R12. Está súper breve.
R13. R6, ya dijimos que son 600 ohmios, por eso lo dejamos fácil. R7 son 700 ohmios. Más 562,962 ohmios. R13 es igual más 600 más 700 más 600 más 700. 1862,962. ¿Qué unidades? Ohmios. Listo, ya tenemos R13. Vamos por R14. Entonces 1 sobre R14 es igual a 1 sobre R5 más 1 sobre R13. 1 sobre R5, 500 ohmios. Más 1 sobre la resistencia que acabamos de calcular, 1862,962 ohmios. Entonces, borramos. Borramos la memoria y ahora 1 dividido, uy, toca con paréntesis, si no todo sale mal, paréntesis, 1 dividido en 500 más 1 dividido 1862,962. 2,536 por 10 a la menos 3. Entonces 1 sobre R14. R14 es igual a 1 dividido 2. Todavía no entiendo cómo es que saco los números, pero bueno. El caso es que esa división me da 394,2, puede ser, ohmios. R14, menos mal escribir las fórmulas, así es más breve. R15, 4 más 14. Entonces serían 400 ohmios. Más R14 que nos dio
394.2. Ohmios, listo. Entonces R15 es igual 794,2 ohmios. Listo. R15, R16, 1 sobre R16 es igual a 1 sobre 300 ohmios más 1 sobre 794.2, 794,2. Ohmios, 1 sobre R16 es igual a, venga, miramos de una vez acá, así se borra, así también, listo. 1 sobre 300, ¿cierto? Paréntesis, 1 dividido 300 más paréntesis 1 dividido 794.2 igual 4,592 por 10 a la menos 3. Deme un segundo.
Profe, si está hablando, tiene el micrófono apagado. Huepucha, gracias por avisarme, qué pena con ustedes. Entonces, sí, seguimos con los cálculos. Hallamos R16. R16. Y por último, R17, creo. Uy, sí, eso fue rápido. R17 es igual a 100 ohmios más 200 ohmios más 217,77. Trescientos, 517, ¿cierto? Quinientos 17,77 ohmios. Listo. Ahí está nuestro circuito reducido. ¿Cómo comprobamos si está bien? Entonces, simplemente montamos este circuito de acá y montamos el reducido y comparamos los valores. Pero entonces, ¿qué cálculos tenemos que hacer? Voltaje, que ya lo tenemos, 10 voltios. Corriente, que no lo hemos calculado. Y la potencia. Entonces acá dijimos que eran 10 voltios. La corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, ¿cierto? Serían 10 voltios sobre 517,77 ohmios. Y esto es igual 10 dividido 517,77. 19,313 por 10 a la menos 3. 19,313 por 10 a la menos 3 amperios. O como a ustedes les aparece en el simulador, 19,313 miliamperios, ¿cierto? Eso es la corriente. La potencia, que es como la energía consumida, ustedes ya vieron con su recibo de la luz, es igual a ¿qué? A corriente por voltaje. Eso es en un instante de tiempo. En este caso, si lo consumiéramos durante un segundo, sería 19,313 miliamperios por 10 voltios. En este caso es fácil, solo es correr la coma, ¿cierto? Si es por 10, sería 193. 193,13 milivatios. ¿Listo? Simulémoslo. Entonces es este, hagamos una ventana pequeña. Una nueva ventana por acá. Por acá tenemos, ¿qué? Ah, se me olvidó. Ya, el simulador.
la clase pasada. Señor. ¿Cómo la cuestión? Ah, es que está todo arrumado. Simulación. ¿Y dónde dice nuevo? Nuevo proyecto. Así pequeño no se ve. Guardar. No fue exactamente lo que yo esperaba. Vamos a pequeñar otro poquito. ¿No se puede hacer más pequeña? No. Atributos, no, nada. Acá, listo, ahí hay espacio. Entonces necesitamos primero que todo una fuente de voltaje. Me reúno por acá. Herramienticas. Uno por acá, la tierra a negativo. R2 por acá. Acá va R3. Aquí va R4. Por acá va R5. Por acá va R6. R7, R8, por aquí va R9 y por último R10, listo. W para hacer el cable. Acuérdense que para sacar esa herramienta con la que estoy haciendo los cables es con la tecla W. Bueno, ahora démosle la vuelta para que se vean parecido al dibujo. Por acá. Formato, rotar a la derecha, R4 está bien, R5 estaba como en ángulo, la puedo rotar 45 grados, no, no se puede rotar 45 grados. Esta es la conexión que tiene. Lo importante es cómo van los cables, ¿cierto? Por acá. Conectado con R4.
un pincito de R5, va con R1 y R3, el otro pin de R5 va a R4. Listo. Por acá está F6. Va con R8. Uy, salió mal el cable. Teclado W para sacar cables. Listo. R7. Y R7 con R8. R9 va entre F6 y R8. Por acá R10 va acá con R8 y R7, ¿cierto? Listo, ahí está, perfecto. Es el mismo circuito, pues gráficamente ya vieron que no se puede porque no puedo. Porque no puedo qué poner elementos en 45 grados, voy a guardar. Este vale 10 voltios. Este vale 100 ohmios. Este vale... Ay, no. Puse mal, este es el que vale 100. Este es el que vale 200. 200. 300. 300. 500. 600. Cientos, ochocientos, cientos, 1000 onca, vamos a ver para que se vea igual. Listo, ya está el mismo circuito. Vamos a simular entonces voltaje, obviamente nos va a dar 10 voltios. La corriente, ¿cómo medimos la corriente? Ya dijimos, cortamos un cable y donde cortamos el cable ubicamos el multímetro. La W para sacar un cable. La corriente fluye de positivo a negativo.
Volvemos a medir esto en corriente o amperímetro. Guardamos y simulamos. Vamos a ver si nos dio. Y efectivamente nos dio 19 miliamperios o 0.019 amperios, que es equivalente, pues pongámoslo acá, que es un circuito pequeño, a tener una red, a tener una resistencia a fuente de voltaje. Acá si lo ponemos en amperímetros, pues nos tiene que dar lo mismo. ¿Cuánto nos había dado? 517, ¿qué? Upa. Quinientos 17,77. Ya están perímetros y listo. Guardemos. Ah, me asustó. Que no dio, pues porque no pusimos 10 voltios. Guardar. Y simular. Listo, exactamente lo mismo. Ese es el objetivo, ver cómo solucionar esos circuitos que pueden tener muchísimas resistencias de una manera más sencilla. ¿Listo? Siguiente paso, pues que ustedes hagan su propio ejercicio. Voy a dibujar un diagrama esquemático y cada uno de ustedes elige los valores de resistencia. ¿Cómo los van a elegir? Es algo parecido al parcial. ¿Esto qué es? Allá. Van a tomar su código, van a nombrar, de hecho voy a poner las mismas reglas porque si no, ¿a qué me pongo a hacer eso? Si ya lo escribí. Por acá. Listo. Si ya lo tengo, para que me pongo a. Obviamente no es un parcial.
Entonces, toman los dígitos de su código, ya saben las reglas, y empiezan a hacer combinaciones para obtener un número de 3 dígitos. Toman 10 valores de esos y los ponen en el circuito que voy a plasmar. ¿Listo? Eso es para que todos los circuitos sean diferentes. Vamos a un circuito no tan complicado. Me confundí, acá. Acá no es. Es acá. ¿Cuántas resistencias hay? 2, 4, 6, 7 con 7 resistencias. Voltaje, pongamos lo que 9 voltios. Y R7. Tenemos la tarea con eso. Ahí. Y la creamos de una vez antes de que se olvide. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Desarrollar el circuito, simular el circuito completo y simular el circuito reducido, que creo que eso no lo escribí. Esta simulación la hicimos en la página donde hicimos el circuito de la vez pasada. Sí, señora. Exactamente. Ahí. Control D.
Control guardar. Nuevamente ya se pueden pegar imágenes. Listo. 50 puntos. Me voy en 8. Estamos a 7. Uy, ya 7. Y hasta las 900. Uy. 0. 0. 900. ¿Algo más? No. Asignar. Listo, muchachos. Eso es todo por la sesión de hoy. Nos vemos en la próxima clase. Que estén bien.